Bueno, señores, tenemos convocatoria para luchar por ese boleto a la Copa América 2024, pero específicamente para los dos partidos ida y vuelta, visita recíproca que vamos a jugar contra Cuba, con la mirada puesta en estar en esos cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Para quienes no lo recuerdan, se lo recuerdo yo, esta Nations League es particularmente importante porque otorga boletos para estar en la Copa América que se va a jugar el otro año. Para estar en esa Copa América, primero hay que clasificarse a cuartos de final. ¿Cómo nos clasificamos a cuartos? Ganándole a Cuba. Los dos partidos, ida y vuelta, hay que ganárselos los dos. Y si eso pasa, después hay que estar de reojo viendo qué es lo que haga Jamaica para saber si vamos a clasificar de primeros o de segundos. Así que vamos a ver cuáles fueron los jugadores elegidos por el profe Reinaldo Rueda para encarar estos dos trascendentales partidos en donde no hay margen de error. Honduras tiene que ganar sí o sí, porque de lo contrario sería bastante doloroso quedarnos fuera una vez más de otra Copa América, ¿verdad? Que ya nos pasó para la Copa América Centenario. Pero bueno, analicemos la convocatoria del profesor Reinaldo Rueda. Cuando pierdes hidratación, puede parecerte que te estás enfrentando al mejor del mundo. Gatorade te ayuda a reponer lo que pierdes al sudar. Cuando la deshidratación te detiene, Gatorade te potencia hacia adelante. Bueno, aquí estamos viendo los porteros: Edric Mengíbar del Olimpia, Jürgen García del León FC, Marlon Licona del Victoria. Pasemos a la defensa, porque en defensa tenemos a Debron García del España, Julián Martínez del Olimpia, Marcelo Santos de Motagua, Luis Vega de Motagua, Ricky Zapata de Motagua, Andy Najra del DC United y Denil Maldonado de Los Ángeles FC. Y delanteros, perdón, mediocampistas: Alejandro Reyes de Génesis, Jorge Álvarez del Olimpia, Edwin Rodríguez del Olimpia, Alexander López del Alajuelense, Brian Acosta por Land Timbers, Kervin Arriaga Minnesota United, David Flores del Fenerbahçe de Hungría, David Ruiz del Inter de Miami y Rigo Rivas Hatayspor de Turquía. Delanteros: Darison Vuelto, Real España, Jorge Benguché del Olimpia, Albert Ellis del Girondins, el Burdeos de Francia, Anthony Lozano del Getafe, Luis Palma del Celtic, Romel Kioto del Montreal y Brian Roches del Leira de Portugal. Bueno, esa es la lista. Con estos muchachos vamos a disputar contra Cuba esos dos partidos en donde yo creo que Cuba no va a ser ningún día de campo. Yo creo que hay que afrontar esos partidos con toda la humildad del caso, pero también creo que Honduras tiene material y Honduras tiene con qué para ganarle. Bueno, siempre que un entrenador da una lista, sea cual sea la lista que dé, es imposible quedar bien con los 8 millones de habitantes, en este caso, que tiene el país. Es imposible hacerlos felices a todos. Yo lo que le digo a la gente siempre es que cuando un DT gira una convocatoria, lo que hay que ver es si esa lista es 90% acertada. Un 85% acertada cumple, del 85% para arriba, bueno, hay que dar por sentado de que la lista es, como les digo, aunque yo pueda discrepar con algún jugador, buena. Para mí la lista de Rueda es, desde que él llegó, generalmente es bastante congruente. Yo puedo, y ya les voy a decir con qué jugadores estoy en desacuerdo, pero creo que en general Rueda no la saca del estadio la pelota. Tiene que estar el Choco, tiene que estar Ellis. Si Kioto está con salud, tiene que estar, siempre y cuando se porte bien. A Rigoberto no le llamó aquella vez porque entiendo que le quería dar un espacio para que se consolidara en su club. Ahora está Rigoberto Rivas, que ojalá empiece a descollar en la selección, futbolista de enorme potencial. Andy Najar, ojalá lo tuviéramos siempre, a veces no puede venir. David Ruiz repitió, entiendo que el profe Rueda mira cosas interesantes en David Ruiz, está bien que esté convocado. Y después hay discrepancias. Yo, por ejemplo, yo discrepo con Darison Vuelto. A mí me parece que, aparte de que no está en un particularmente buen momento, a mí me parece que tampoco es un jugador extraordinario como para integrar la selección nacional, o que en todo caso habría elementos que podrían ocupar su lugar, me parece a mí. Ahora, ¿me voy a volver loco porque llamó Rueda a Darison Vuelto? No, él estará el profesor Rueda en su derecho de convocar a un jugador porque quiere verlo más de cerca y quiere saber si le puede servir en un futuro a mediano o largo plazo.
Después con el tema de la defensa, siempre hay reclamos con la defensa, como que si tuviéramos jugadores en el calcio italiano, defensas en la Premier, otro en la Bundesliga y otro jugando en España. Tenemos un solo defensa jugando en el extranjero, que es Denis Maldonado. Más que eso no se puede hacer. Y ni siquiera Denis nos ha dado hasta hoy alguna garantía absoluta de resultados en selección. Sí tengo una discrepancia, y es que para mí Meléndez, el central de Motagua, es un muy buen central y podría estar en esta convocatoria. Esa es la discrepancia que yo tendría con el profesor Rueda. Ahora me voy a volver loco, y yo creo que no da para volverse loco. O sea, no es como que estén dejando fuera al Rambo de León, de la Regina, del Parma, del Génova. No es como que se esté quedando fuera de la convocatoria el David Suazo del Cagliari. Eso sería un escándalo. Después, yo creo que no hay jugadores indiscutibles. Sí hay algunos que juegan en otra liga, en otra línea superior al jugador promedio. Y esos son los que más o menos después tienen que estar. Me gusta que haya regresado Brian Roches. Me gusta que haya regresado Roches. Hay que recalcar que a Roches le ha costado consolidarse en este nuevo equipo, el Leira de Portugal. Pero de los últimos 5 partidos fue titular en 4. Metió un par de goles. Hubo uno por Copa que metió 2 goles. Ese partido el equipo de Roches lo ganó 12-0. Fue un partido de Copa de Portugal que lo habrán jugado contra algún equipo, no sé, de tercera o cuarta división. Pero lo importante es que fue titular. O sea, acumuló partidos consecutivamente siendo titular Roches, y seguramente Rueda, sabiendo que no nos están sobrando centrodelanteros, Rueda decide convocarlo, y para mí está bien que lo convoque. Rommel Kyoto vuelve de una lesión que tuvo, agarró también alguna racha de partidos con el Montreal, o sea que no viene totalmente inactivo. Mismo caso de Kelvin Arriaga. ¿Quién más? Es una agradable sorpresa también la de Alejandro Reyes, aunque no tan sorpresa porque ya lo había tenido Rueda en un microciclo. Pero este es un muchacho que en algún momento de su carrera amagó con ser un gran jugador, que muchos creímos que podía llegar a ser un gran jugador. Se fue quedando, no se pudo consolidar ni en Olimpia ni en el España. Hoy está en Génesis, lo está haciendo muy bien. Es un futbolista creativo, de 3/4 de cancha hacia adelante, con una muy buena pegada. Me gusta que esté Alejandro Reyes. Como les dije, yo creo que Darrison, en lo particular para mí, no es, o por lo menos hasta hoy, no ha demostrado y no ha hecho méritos para estar en una selección absoluta. A mí me gustaría que ese lugar como delantero lo ocupara un Jonathan Rubio, por ejemplo. No sé si a Jonathan Rubio le han pasado la cegueta porque se fue a jugar a África. Me parecería injusto, porque en todo caso África, yo no creo que el fútbol africano, dependiendo del país, claro, pero yo no creo que el fútbol africano sea muy inferior al nuestro. En todo caso está a la par, y tengo mis dudas. Yo creo que el fútbol africano, jugar la Champions League de África como lo está haciendo Jonathan, es como para por lo menos estar en el radar. Creo que sería injusto marginarlo por eso. Vamos a ver, falta mucho igual, sus razones tendrá el profe por ahora. Y después, bueno, hay algunos que no están, como por ejemplo Joseph Rosales, pero Joseph no está porque se lesionó. En defensa, vuelvo y repito, tampoco crean que hay tanto. A mí me hubiera gustado, hay un lateral que creo que podría estar, que es Carlos Argueta. Pero sabiendo que en la convocatoria está Najar, siempre que esté Najar no me voy a preocupar por quién va a ser el lateral derecho, ¿verdad? Así que no sé, no creo que haya mucho, como les digo, discrepancia. Darrison vuelto, Meléndez me parece que debería estar. Yo creo que Jonathan pudo estar, un jugador de muy buen pie que a mí siempre me ha gustado. Pero en general, ninguna de las ausencias ni ninguna de las presencias tampoco es para volvernos locos. Yo creo que se convocó, se elaboró una lista que está 90% acertada, que están todos los peces gordos en ataque, porque rara vez habíamos visto una lista donde estuvieran todos. Siempre era de vez en cuando, a veces por lesiones, a veces por decisiones técnicas. Esta vez va Ellis, va Roches, va Choco, va Kyoto, va Rigoberto Rivas, va Palma. Está toda la pesada acá. Y después sabemos que la defensa es floja. Lo sabemos de cajón. Que no tenemos defensas para tirar al aire. Sabemos que ahí podemos padecer. El portero de Lone, eso sí, Jürgen García.
A ver, a mí nunca me ha dado seguridad este portero desde que lo vengo viendo en selecciones juveniles. Creo que la planificación de convocarlo pasa por el hecho de que lo van a llevar con la selección sub-23 a los Juegos a los Juegos Panamericanos de Chile. Así que creo que las convocatorias de él, que lo vinieron convocando desde la convocatoria pasada, creo que corresponden a eso, a que va a ser el portero titular de Honduras en esos Juegos Panamericanos sub-23. Entonces, por eso lo está llevando Rueda, aprovechando también que Buba, sabemos que tuvo un tema de que no tuvo ritmo de competencia y de que por eso últimamente no ha estado en la selección. Después no hay más. Julián Martínez, el cipote del Olimpia, para mí bien convocado. Le están haciendo una apuesta a este Julián Martínez porque están creyendo, calculo yo, que puede llegar a ser un gran defensor en algún momento. Ojalá, Dios así lo quiera, ojalá. Repiten la convocatoria de David Ruiz. Vamos a ver si lo podemos bloquear, porque hubo también un cambio de ley ahí con la FIFA. Ya no se bloquea jugadores solamente con hacerlos debutar, ya no se bloquea jugadores así. Pero qué bueno que esté nuevamente David Ruiz en la lista. Y después, también cada convocatoria que pasa se genera controversia por el tema de la ausencia de José Mario Pinto. Yo tengo dos teorías. Quizás hay algo a lo interno que desconocemos, que a veces son cosas hasta de la vida privada de los jugadores. Tal vez hay algo, esas son dos teorías, reitero, no es información esto, teorías. Tal vez haya alguna interioridad que desconozcamos, o la segunda es que simplemente es un jugador que no es del paladar del técnico. Y si no es del paladar del técnico, José Mario Pinto, vuelvo y repito, no es Edgar Álvarez en la Roma, no es Rambo del Parma, no es Carlos Pavón del Morelia, no es Amado Guevara, no es Yerwood. Vamos a calmarlo, ¿verdad? Es un buen jugador José Mario Pinto, pero tampoco es que se está quedando afuera de la lista un jugador hondureño consagrado y de altísimos quilates. Tampoco, ¿verdad? Vamos a ser sosegados y vamos a, reitero, a dar el beneficio de la duda al entrenador, siempre y cuando la lista sea más o menos acertada. Ahora, si la lista fuera un descalabro en donde de 23 jugadores más o menos buenos faltan 10, ahí yo te digo, pucha, este tipo convoca con los pies, ¿verdad? Este tipo no tiene idea de lo que está haciendo, pero no es el caso. Y existe el paladar del entrenador y por eso es que el entrenador está en toda facultad de convocar a quien él considere. Precisamente para eso se lo tiene ahí, para que tome él esas decisiones, ¿verdad? Así que, bueno, gracias familia. Se me cuidan. Por cierto, vean esta linda camiseta que estoy acá estrenando. Es la camiseta oficial del canal. Por ahora envío solamente a Honduras. Estoy queriendo resolver un temita para poder mandarlas fuera del país. Les agradezco a todos los que me hicieron pedido, pero por ahora envío solamente a Honduras. Me pueden buscar en mi página de Facebook. Me pueden buscar en mi página de Facebook o déjenme su comentario acá diciéndome yo quiero una y les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer para adquirirla. Por otro lado, les estoy dejando también aquí abajo en los comentarios un link a mi nuevo canal. Estoy abriendo un nuevo canal en donde solamente y exclusivamente hago reacciones. ¿Qué tipo de reacciones, jugadores? Las que ustedes me pidan. La dinámica es sencilla. Ustedes en los comentarios me dicen a qué jugador quieren que reaccione y el comentario que tenga más likes, ese va a ser mi próximo video. Así que no se les olvide, métanse al link aquí abajo, suscríbanse, den like y activen la campanita. Nos vemos, saludos.